arriba. Hola, guapis. Hola, buenos días. Buenos días, Jurel y Jurela. Buenos días. Amantes del mar y de la pesca. ¿Cómo estáis? Espero que estén muy bien. Vamos con una nueva salida. ¡Vamos! ¡Oh! Bueno, Jureles, ya tenemos todo listo. Estamos en plena temporada de Curricán, prácticamente. ¿Estamos con ganas? Sí. Sí. ¡Vamos! Estamos durmiendo todavía. Queríamos dar las gracias a la clase ya Big Bang Profesional por dejarnos pescar en su barco. La verdad es que esto es gracias a ellos, son una gente increíble. Y en especial a Pablo Mazuecos, que es un crack. Espero tenerlos pronto por aquí pescando con nosotros. Y nada más, Jureles. Como siempre, esperamos que os guste y... ¡Vamos al lío! ¡Vamos! ¡Vamos, patrón! ¡Esto es calidad! ¿Qué te parece? ¡Vamos! Oye, acuérdate que ese te va a dar la gorra. Acuérdate. Bueno, Jureles, pues como digo, ya estamos aquí preparados, patrón. Ya estamos preparados. Vamos a ir preparando cañas. Yo voy a empezar con las balas. ¿Qué vas a poner, patrón? Las balas de IMC. Toma ya, vamos. Y aparte, pues, pondremos algunas llamacitas, algunos hard en otra caña. Vamos a ver cuántas preparamos, como el primer día, vamos a ir viendo qué hacemos, pondremos alguna rapalilla. Madre mía, está el agua buenísima, está de curry. Vamos a ir a 4 o 5 nudos de velocidad. Bueno, Jureles, pues ya vamos preparados. ¿Cómo vais, tropa? ¡Vamos! Vamos a ver si tenemos buena mañana. La verdad es que está el mar tremendo. Fijaos, no puede estar mejor. ¿Qué es, Sobri? ¿Tenías ganas ya de venir a pescar? Sí. ¿Cómo está el agua? Está muy buena. Vamos. Vamos a ver si damos con la pacoreta. Lo bonito. Madre mía, si están atacando la altura. ¿Sí? Madre mía, estoy viendo los ataques en la caña, detrás de la del patrón. Míralo. ¿Vamos recogiendo? La coretilla, venga, vamos. La primera. Vamos, besito. Bueno, Jureles, era chiquitilla, pero ya no hemos estrenado. Mira, llevamos aquí algo. Yo creo que tenemos que llevar aquí algo, ¿También? Yo dejo pescado. ¿Deja recoger con ese chico? Sí. Espérate que recoja el patrón. Toma, Sobri. Recoge de tu llavero. ¿Tú tienes otro llavero? Yo creo que sí. Vamos a hacer colección de llaveros. Venga, chico.
¡Vamos! ¿Eh? Ah, pues sí, vienen dos. ¡Doña Benillo! ¡Anda! ¡En el pulpo! No, ¡en la bala! ¡No me lo creo! ¿En la bala? ¡Mucha! ¡No, no me lo creo! ¡Madre mía! ¡Con ese tamaño en la bala! ¡Increíble! ¡Qué voraces son, eh! ¿Te gusta, Miguel? Venga, besico y al agua. ¡Agua! ¡Se ha ido abajo! ¡Madre mía, patrón! ¡Va a batir el récord, eh! ¡Sí, el récord de... Bueno, Jureles, hemos decidido pararnos porque la verdad es que no está habiendo mucha actividad, nada más que llaverillo, el patrón. Sí, yo soy experto en eso. El carcelero. Nada más que lleva llave y llavero. Y nada, pues vamos a probar aquí un poquillo con las plumillas. Se está quedando el mar excelente. Para curry. Para curry y para todo. ¿Qué, sobre? ¿Vas a probar unas plumillas? Venga, a ver qué tal se te da. Este carretillo es nuevo, ¿no? Sí, no lo he probado. Ay. ¿A cuánta profundidad estamos? Gorrión. 69. Uro. Así que vamos a ver, vamos a probar a ver si sacamos 15 o 20 kilos de caballa. Venga, y ya nos vamos. Y ya nos vamos. A la restinga. Luego haremos un poquito más de curry, pero vamos a probar un poquito. Madre mía, cómo está el mar. Es que dance. Fijaos, qué pasada. Ahí va. ¡Opa! ¡Dios! ¡Vamos, Jurelito! Yo no te ¡Cuatro jureles! ¡Pero padrón! ¡Fíjate! ¿Esto qué es? Me pensaba eres que... Eres especialista, ¿eh, demonio? Pero, oye, me pensaba que no era... ¡Madre mía! ¡Opa! ¡Vamos con las plumillas que no valen un pimiento! Creo que he perdido algún pasajero. Es que la época de los gordos, gordos ya. El patrón se ha pescado ya su jurelillo, ¿no? ¿Cómo has dicho? El carcelero. El carcelero. Es que los anzuelillos estos... Mira, José Bernabé, está por allí. No me digas. Ahora, míralo. Venga, dile al par de cañones estos cómo se pesca. Antes de ponerse el uno en la cabeza. ¡Vamos! ¡Vamos! Pero está grabando, Tota. Claro. A ver, Sobri, llama a las vacoretas. Vale. Pequeño, no, yo creo que un barco grande, de mala impresión. Ahora pican, ¿no, Sobri? Sí. Vamos a ver si pican. Me ha hecho el reclamo mi Sobri. Ahora vamos a ir a una zona muy caliente que me gusta a mí, que le digo la restinga. Y va a ser la última oportunidad. Ya una vez la liamos allí, en el vídeo de los 13 metros del año pasado. Vamos a ver si esta vez se repite la cosa. Vamos a ver. A ver, ¿Sobre, has visto? ¿Dónde venía? ¿En el pulpo de las balas? No me lo cuento, yo ya venía mareado, perdido. Sí, ¿no? Sí. Pues qué caña, ¿eh? Esta. Sí, la, claro, la de las balas. Va, pues genial, ¿eh? Oye, ¿tu caña qué? Vale, vale. Pues genial, Tota, vamos a seguir. Genial. Qué lástima, joder. ¡Vamos! ¡Vamos!
picadura. Porque tuviéramos picada también. ¡Ostras! Espera, espera, espera. Ahora, ahora, recoge. ¡Ya! Mi querido, esta sí. La restinga, me la dieron. Venga, sobrio, vamos. ¿Es bonito? No. ¿Qué es? Buena, 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 buena. Buena, Miguelillo. Buena de afuera. Buena. Madre mía. Ya no lo digo más. No digo la palabra más. De la restinga. Vamos. Oh. Esa la pescó el sobri. Está buena, ¿eh? Venga, vamos a seguir. ¿Qué ha pasado, patrón? Pues ya, ¿ves? Mira. ¿Es el tirón que has sentido antes? El tirón que he sentido en la partida de cuatro. Me ha llevado a la pared. Oh. ¡Tata! ¡Quiero ver pescado! Llevaría el pelo tiempo que caía, tío. Esa era buena, seguro. Es que ha sido ¡pa! Fuerte y seco. Cosas que pasan, tío. Bueno, voy a preparar y nos vamos. Venga, vamos al lío. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Patrón, qué alegría! Dilo, patrón, dile que me va a reventar. ¿Qué ha enganchado, patrón? A 14 metros. Es que te cojo y te reviento, Ramón. Te lo he dicho. Venga, vamos para arriba. Vamos, que no se vaya. ¡Vamos! En las balas que no valen un pimiento, vamos. No, esta sí en el pulpillo, pero fíjate. De la bala, ¿no? No, en el pulpo, en el pulpo. Pero de las balas. De las balas, sí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, patrón! ¿Ahora qué? ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Tres! ¡Vamos, sobre! ¡Oh, Ramón! No te puedes salir del tirón que me ha dado. Casi saltas de la barca. Pues como la otra. La otra se ve que el pelo... Las balas no pescan, ¿no? Uf. Oye, acuérdate que ese te va a dar la gorra. Vamos a ver, tío. Acuérdate. Eso no vale un pimiento, patrón. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, esto es increíble. La verdad es que este sitio es que te da sorpresas, pero la verdad es que ya no lo esperábamos. Así que fijaros, hemos estado lejísimo, a un montón de fondo y saliendo así de chica. Y ahora aquí pegada a tierra, venga a salir al bacora, buena, bacoreta. Increíble. Así de grande. ¿Qué os parece? Tripulación. Así de grande. Vamos. Increíble, ¿eh? Hombre, esto levanta el ánimo. Sí, sí, la verdad. La verdad es que sí. Pues nada, vamos a dar una vuelta más y a ver si siguen comiendo. Vamos, arre. GoPro, graba vídeo. Venga, ayúdame. La restinga, lo mejor. ¿Dónde viene? Por el medio. Vamos, patrón, para arriba. Está grande. Gigante. La restinga, lo mejor. Dale, dale para adelante, dale para adelante. Otra. Ya cuatro, lo que decía ahí, teníamos que sacar cuatro. Pues ya llevamos cuatro. No lo haces por ahí, patrón. Madre mía, Julián, la locura. Hemos arreglado la jornada en 20 minutos. Esto es lo que tiene la pesca y lo que tiene el curry. Madre mía, qué locura, de verdad. Y nada, se ha metido el levante, ya se está metiendo fuerte. Y vamos a tener que salirnos ya mismo. Pero bueno, vamos a intentar ver si tuviéramos, aunque sea una picada más. Bueno, Jureles, hasta aquí la primera jornada en el Clase Jazz. Sí. Muchas gracias a la Clase Jazz Big Bang y a Pablo por dejarnos grabar en su barco. Espero que os haya gustado el vídeo, como siempre, Jureles. Dad un me gusta para todos, que sabéis que nos encanta. Suscribiros al canal si aún no lo estáis y compartir el vídeo aunque pensáis que pueda gustarle. Un saludo de Jureles Ramón. Una de Ike Araña. Otra de Patrón. Y el Tata. Hasta muy pronto. Muy pronto. Adiós, chavales.